Saludos amigos, hoy tenemos un nuevo video para esta figura de Mega Max Steel Espada que está increíble. Así es que quédense porque este video va a estar genial. Aquí tenemos el contorno de la caja de esta figura que está grande. Ahorita lo vamos a comparar con el Max Steel Fusion Tech. Vamos a ver su tamaño. Por cierto, es un dibujo que está increíble. Y aprovechando, si es la primera vez que me ves, suscríbete porque no te vas a arrepentir de todos los videos que tenemos en este, el canal del señor Myers. Y por cierto, hablando del dibujo, de verdad que está increíble el diseño que le han puesto para esta caja, como para ponerlo como para fondo de WhatsApp o de un perfil de Facebook, quedaría genial. Y vemos la parte de atrás de lo que corresponde a la figura. Quiero compartir, miren, acá cuando ustedes abran la figura van a tener que quitarle esto, van a tener que abrirlo y van a tener que quitarle las cosas que detesto tanto que van aquí. De verdad lo detesto bastante. Estamos hablando de estas cosas que van abajo en los pies de la figura, que son como tipo llaves, que Mattel acostumbra para que no se roben las figuras, pero de repente se vuelve un poco complicado. Entonces, si ustedes la compran, deben saber que van a lidiar con estas cosas. Y aquí tenemos a la figura por fin. De verdad que vale mucho la pena. Yo creo que primero vamos a hacer esta toma para que ustedes puedan degustar la parte de arriba. Ahorita vamos a hacer una toma general para que lo vean completito, pero mientras vamos a hacer un acercamiento. Tenemos, vean su máscara. Obviamente, así como lo ven, no sale en la película, porque si ven la caja ahorita que se las mostré, viene en un gris oscuro tirándole a negro, más o menos, ¿no? En la película se ve más en negro, pero aquí lo han puesto en gris. Sin embargo, incluso se parece al Max Steel Espadas Gemelas en la cuestión de la armadura. Si ustedes ven su armadura, es muy parecido el tipo de esculpido de todo. No puedo decir esta vez que tiene a Steel ahí porque no es Steel, sin embargo es el logo del equipo Max Steel, o como dice en la película, el equipo Steel. Entonces, ahí lo pueden ver translúcido, se ve genial. El rostro, quiero que ustedes lo vean bien. Ahí está su máscara en verde. También la máscara tiene la forma como si fuera Steel, ya vieron, más o menos, el tipo de diseño. Y su pelo, ahí está lo que corresponde a lo que es este casco nuevo. Y en la parte de atrás, pues está el pelo de Max. Ahí podemos ver cómo está su esculpido y lo que corresponde a la parte de la figura en la parte de enfrente. Las botas en esta parte de abajo, cómo son hechas, y vamos a voltear para que ustedes vean que tiene Connectech. De hecho, estas botas son como a escala, porque así hay figuras 2017 que tienen este tipo de botas. Y bueno, Connectech ahí es un poco sobrante, ¿no? Pero ustedes le pueden poner armas ahí. Las botas vienen en un color gris metalizado oscuro. Esta es la parte lateral de la figura, donde podemos ver que tiene una... Es una protección, pero tenemos que acercarlo, de otra forma no conviene así de lejos. Y lo vamos a ver de cerca para que ustedes vean cómo tiene un puerto Connectech también ahí. La figura es Connectech y viene esta protección de como si fuera parte de una armadura en un color verde, junto con los puños. Ahí vamos a ver los puños. Connectech también en esta parte donde le podemos poner pues la espada si nosotros lo deseamos. De la línea 2017 es que podemos ver cómo es que viene descubiertos los brazos, y así se ve de manera lateral. Esta es la parte de atrás donde vamos a acercar. Tiene también un puerto Connectech ahí donde la espada puede ir si nosotros deseamos en esa parte. Es un poco complicado hacer un video en una figura que es bastante enorme. Y bueno, como les decía yo, esta es su espada. Se la vamos a remover, vamos a poner tantito a la figura. Lo vamos a retirar tantito para que ustedes puedan ver exclusivamente la espada, que es como el de Turbo Armadura. Podría decir que es la misma espada. Inclusive tiene este tubito donde podemos ponerlo en diferentes partes de la figura. Si nosotros queremos, pudiéramos dejar el arma a un costado de lo que es la muñequera de este Max. Creo que ahí se ve mejor. Ahí podemos ver cómo tiene la espada en ese primer punto, o en ese primer puerto de Connectech. También podemos poner la espada en un costado
para que se vea de esta forma, o lo podemos voltear inclusive y ustedes lo pueden dejar así, es decir, que si lo quieren parar y quieren ponérselo ahí, pues se lo pueden poner. Si no, pues obviamente tiene el mango y cada uno de los puños tiene un agujerito donde podemos empuñar la espada para que Max pueda tener muchas poses. La movilidad de la figura la vamos a ver a continuación. Esa es la movilidad de la figura. Podemos mover la cabeza arriba abajo, no se puede, pero podemos extender los brazos, podemos girarlos totalmente. Tiene movimiento de muñecas, miren, movimiento de muñecas, movimiento de cintura totalmente. Las piernas se extienden hacia el frente y hasta ahí. No intenten abrir el compás porque por lo que estoy viendo se puede quebrar. Eso es lo que estoy viendo. No convendría hacer algo imprudente respecto a ello. Un último acercamiento para que ustedes no se pierdan detalle de esta maravillosa figura. En la parte de acá de lo que corresponde, miren un gris claro metalizado el cuerpo. Desde este lado, de lado, y poder ver su super espada que tiene también los rombitos de la energía turbo. Y por último, pues aquí está la comparación junto con el Max Steel Fusion Tech, que es del mismo tamaño. Diera la impresión que fuera más grande el Max convencional, pero ya poniéndolos de cerca son del mismo tamaño. Yo espero que les haya gustado este video. De verdad sería muy motivante que tú en el botón de abajo donde dice suscribirse lo aprietes para que no te pierdas todos los videos, seas de los primeros en verme. Eso sería genial también, que me dejes tu comentario. Todo eso es motivante para tu servidor, el señor Myers. Nos vemos en el siguiente video, que seguramente será una figura del 2017, así es que esténse pendientes porque les va a gustar bastante. Nos vemos en la siguiente entrega. Gracias, amigos.